Haciendo un poquito de memoria, que tenemos que hacer un poquito de memoria en todo esto, desde que empezó la pandemia en marzo, vamos a hacer ya 3 meses cerrados la mayoría de los locales de Nafarroa. Pero hay gente que todavía no ha podido abrir, porque claro, sobre todo los locales de ocio nocturno, ni tan siquiera eso. Los gastos de los locales, estamos hablando de alquileres, estamos hablando de luz, estamos hablando de impuestos, de agua, de contribuciones, de gas, la infinidad de gastos que tiene un local de este tipo, se siguen girando y los ingresos son cero. Por otro lado, los trabajadores también han ido a ERTE, que el ERTE no es que haya sido una solución de una semanica, de 2 semanitas, ya está siendo ya 3 meses de ERTE, los ingresos de la gente trabajadora también están bajando considerablemente y la situación está empezando a ser dramática. Las cuentas de los locales estamos cada vez peor y los trabajadores también cada vez peor. Exigimos al Gobierno de Navarra y a todas las instituciones que tomen cartas en el asunto y que den las ayudas suficientes para poder afrontar todos los gastos de los locales de hostelería y para poder mantener el empleo.